morning. Welcome to our Spanish class. We are reading Tolstoy's book, Donde hay amor, where love is. It's called Martin the Shoemaker. Donde hay amor. Just stop eating and read it. And then you're done, you know? One of you is one place, one of you is in the other place. Aquel fariseo. Una noche empezó a leer algo más tarde. Estaba leyendo el Evangelio. El Evangelio de Wait. San Lucas. I want him to repeat. He's going to read it by himself too. Esa All noche right. leía. Pies y se los lavó con sus lágrimas. Leo cómo fueron perdonados sus pecados. Llegó a versículo 44 y leyó. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero esta mujer regó mis pies con lágrimas y los limpió con sus cabellos. No me desaste. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ungió con perfume mis pies. Martín empezó a meditar. Aquel fariseo debía ser como yo, se dijo. Yo también he pensado únicamente en mí. Muy bien. So where did you leave off? 7, which is the page before. Cuanto más leía, más comprendía. Okay. Page did you read? That's how I read 6 and 7. All right. La vida de Martín cambia. La vida de Martín cambia. Todas las noches Martín leía el Nuevo Testamento. Nuevo. Ana, vaya, ¿cuál es la palabra? Tiene hija a la cama. Es palabra y gemir.
Señor. Si eche tu voluntad, a no haba la cantina, pero era pasiva y feliz. El mes se pone a trabajar. El pan del día es nada. La lámpara. Tomo su libro de estante y leía. Cuanto más leía, más comprendía y más confuso estaba. Repita after me. Ma. Me. Mi. Mo. Mu. What is that? Those are the sounds, yes. And in Spanish, they don't move. Like the A, the A, stays that way forever. It's not like dad, father, cake. Those are three different sounds with the letter A. Not in Spanish. A. La vida de Martín cambia. Go ahead and repeat it. La vida de Martín cambia. Todas las noches Martín leía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y así, la alegría fue penetrando dulcemente en su alma. Antes, cuando iba a la cama, suspiraba y gemía. Look it up, son. ¿Qué quiere decir gemía? Look it up, please. G-E-M-I-A. G-E-M-I-A. Wine. Oh, past tense. What is wine in this sentence? Sentences antes, cuando iba a la cama, suspiraba y gemía. What is suspiraba? Oh, breathing. Yes, but what kind of breathing? No, not breathing. Not a medical breathing type problem. He was like, I'm doing my Spanish class. No, he would do that because? No. What? I can't talk. It's a good thing. Very good. So, that was antes. Ahora. Se. Contentaba. Con decir. Yay! Spanish class! Right? So, put your hand off the table. He's like, ah. No gemía. ¿Cómo se dice? No gemes. No gemía. No. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Sea hecha. Sea hecha. Tú. Voluntad. Ya no. Iba a la cantina. Su vida era pacífica. Su vida. Era. Pacífica. Y feliz. Al. Amanecer. Amanecer. Se ponía a trabajar. A trabajar. Al final del día. Al
final del día encendía la lámpara, tomaba su libro del estante, su libro del estante, y guess what that word is. Y and yes, and what? What's the last word in the sentence? And. No, and blank. What's the missing word? You're right here. Just finish that. It's four, okay? Read it again because you didn't get it. Al final del día, encendía la lámpara, tomaba su libro del estante y leía. Leía. Junto. Come in. Junto más leía, más comprendía. Junto. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No punto. ¿Cuánto? ¿Cuánto más leía, más comprendía y más gozó Esteban? Gozoso Esteban. Estaba. Okay, so what was his change? He was reading the New Testament. Yes, but what changed in him? Yes, he started reading. His position, what he thought about the New Testament. Right, before bed he was what, before? Whining. And after reading the New Testament, after he did that for a while, what happened? Happy. Very good. Gozoso. Very good. Thank you. God bless you and those